¿Qué tal, mis queridas momiacedas o mini pachucos? Yo soy Jonathan Skywalker, debajo de este precioso casco mandaloriano. Y aquí, a mi ladito, cómo no, bueno, siempre como digo, con la mejor presencia posible, colaboradores posibles, Tangon Jin del Rato Free. Ah, ¿qué tal, ¿Qué pasa, hermano? bro? Puñito, puñito. Ay, Al otro lado. ay, 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 ay. El Se me casco, corta te refleja. Lo ves así. al Yo veo revés. una Te corta sin cuenta. mierda. Yo veo una mierda. Y cómo no, Obi-Wan Kenobi, mi besito de otra madre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lauda. Bien, tío, aquí haciendo el jueguito de la silla, tú sabes. Muy bien, muy bien, muy bien, porque como ya saben, hoy se estrenó por fin la tercera temporada de The Mandalorian. Si no, no estaría yo aquí haciendo el pingado en este casco, precioso casco. Y bueno, vamos a dar nuestra opinión y todo esto y a fliparla con el primer capítulo de esta tercera temporada. Y no me enrollo más porque me estoy asfixiando. Javi Wan le da la intro y comenzamos. Vamos. Uy, se ha quitado el casco. ¡Apóstata! 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 A bañarse en las aguas vivas. Pues sí. Pues bueno, 3x01 de Mandalorian. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, como siempre hacemos, opinión general. Tango Pues miren a ver que los estoy viendo, ¿eh? Los estoy controlando, señores. Sí, pues mira, hay una parte en concreto que me ha gustado mucho. No, es broma, es broma. En general, ha sido un capitulazo. Esta serie es una serie que no baja el nivel. Básicamente, es una pedazo de serie y no baja el puto nivel. Y esto ha sido un capitulazo. No sé. Es que cuando provoca tanto hype es difícil decir algo más, ¿no? Es más fácil hacer un vídeo de Ant-Man y darle caña. Sí, ¿no? Claro. Te puedes quedar a gusto con Ant-Man realmente. Pues sí, la verdad. Obi-Wan, opinión general. Pues, ¿qué te voy a contar, men? Me flipó. Me flipó. Cuando van a Mandalor, cuando. No, no. Imagina. Cuando hablan de Sundari y tal, cuando el cocodrilo y tal. No, men. O sea, me recordó bastante a la presentación del primer capítulo por aquello del la Cryatur, nada más, ¿vale? Del primer capítulo de la segunda temporada. Pero eso fue nada, no dura ni 5 minutos. Y es una maravilla de capítulo. O sea, pasan un montón de cosas que ahora entraremos en detalle. Pero, joder, ¿cómo lo hemos echado de menos? A estos cabrones, loco. ¿Cómo los hemos echado de menos? A estos mandalorianos y compañía, tío. En serio, ¿eh? Yo hoy tengo un día hoy cojonudo y solo es porque a primera hora de la mañana me vi el Mandalorian y después la Bad Batch, que es capitulazo también de hoy. No toca, pero lo digo, capitulazo. Así que encantado. Y yo creo que a ti no te gustó, ¿no, Skywalker? No, me encantó. Qué diferente. O sea, no sé, tío. O sea, llevo todo el día en el curro con mi colega Javi. Si ve este vídeo, típico por los pasillos. O sea, estaba afiladísimo por llegar a casa, ver el capítulo y nada, tío. O sea, capitulazo, yo. A mí esta serie me puede, porque me parece brutal. Y nada, tío, o sea, capitulazo y qué guay que ya podamos hacer reseñas, ¿no? En el canal de, ¿sabes? De que están ya, se está emitiendo y podemos hacer la reseña semanal de cada capítulo, ¿sabes? Es brutal poder hacer eso.
poca cosa más. Ahora ya nos metemos a saco con el capítulo. Así que, Javi Juan, si nos... Buenas, tío Ed. Saluditos a toda la gente del chat. A la gente del chat ahora mismo, pues a tanto a Prima Belén como al tío Ed, toda familia, no le vamos a decir que se suscriban y se dejen un like, porque aquí no se puede, eso para YouTube, pero a los que no, ya saben, tienen una seguida tanto al canal de Rato Freak del maestro Tangon Jin, como a nuestro Freaky Flow en el tubo, aquí y tal, eso no nos da corazoncito, loco. Vale, pues, tiramos la compartida de pantalla rápidamente, traca atrás. Y tenemos el apóstata. 3x01. Bueno, pues el capítulo... ¿Alguno le pasó como a mí que pensó que era un flashback? ¿El principio del capítulo? Hasta cierto punto, sí. Sí. Yo hasta que vi a al Vizla, pensé que tal. Cuando vi al Vizla tan mayor, digo, bueno, a saber, ¿sabes? La diferencia de edad, no sabemos lo que hay debajo de la armadura de Paz Vizla, ¿no? Pero... En principio dije yo, bueno, hasta que lo vi en nota pensé que era un flashback. ¿Sabes? Digo, están. Es cuando nombraron a Din Djarin, lo hicieron. Cuando hizo el juramento, ¿vale? Pero exacto. En cuanto vi a Paz Vizla, dije yo, ño. Y si Din Djarin ya era un niño cuando Paz Vizla ya era un gandul, ¿qué tiene? ¿60 años Paz Vizla? Y claro, después ya. Bueno, pues eso. El capítulo comienza. Vemos a la Herrera haciendo de las suyas. Forjando, lo que después vemos que es un casco. Brutal, brutal todo este momento. Y después vemos todas las Black Series que me van a descuajaringar la cartera en los próximos meses. Tú los llamas mandalorianos y yo los llamo agujeros de cartera, ni siquiera de guión, de cartera. O sea, sí, total. O sea, ya lo dijimos cuando vimos el tráiler, pero aquí ya dije, hostia. Pobre Javi Juan, Pobre Javi Juan. Perdón, corto un segundito. ¿Sabéis lo que son los props, no? Los props, sí. Sí. ¿Sabéis lo que son? Sí. Yo he visto props de cascos mandalorianos, tío, guapísimos. Y la gente se los diseña con sus propias movidas y sus propias cosas, tío. Y son la puta polla. Es que es un lienzo en blanco el casco, ¿me explico? Y es una pasada ver la cantidad de cosas que se hacen. Tanto en formas como en pinturas y tal. Es una pasada. Y aquí ya me estoy refiriendo a la propia serie, que normal que te vayas a dejar esa pasta. Y no sé si estás muy puesto en el tema props, pero deberíais haceros algunos, tío. En plan... Los cascos de Freaky Flow TV, negros, amarillos, ¿sabes? Serían guapísimos. El otro día estuvimos trasteando con una IA a Tango, que sacamos unas cosas más bonitas. Tengo una foto del señor Skywalker, de Maestro Jedi Mandaloriano, que eso es épico, pero épico. O sea, ya te las pasaré. Sí, estaría guay. Yo de momento tengo que hacerme con el casco este de como el que tiene Sky. Ese me lo tengo que hacer sí o sí. O sea, y el de Boba Fett también lo quiero, tío. Pero el nuevo, no el clásico, sino el del verde oscuro, tal cual. Ese también lo quiero mucho porque es lo que me falta ahora mismo en la colección. Es lo que quiero. mira lo que tiene. No le des ideas, tengo que no le da el sueldo. Claro que no me da. Bueno, pues aquí, cuidado. ¿Se han quedado con el detalle de los estandartes que vemos aquí? Justo además, de casualidad lo paré aquí, no lo hice adrede, pero lo paré aquí y vemos los dos estandartes. ¿Estos no son los que lleva el traje de Boba Fett? Estos dos estandartes no son los que iba a decir el mitro es el azul. No son estos dos los estandartes que lleva Boba Fett, tío. En la armadura clásica, por lo menos creo que sí, es que no la tengo aquí a mano, la tengo para allá. Sí, o sea, el estandarte azul, sí. Es muy reconocible. Sí, claro, este es el que tienen en todas partes. Obviamente, ¿no? Pero el blanco este, ahí me quedé dudando. Sí, este es el otro que tiene. Ahora tiene una pausita cuando esté uno balicando y voy a buscar la figura. Porque vale. Creo que es igual, tío. No me digo, no me... Lo vi y me digo... Son las marcas de los clanes, ¿no?
Claro, exacto. Exacto. Entonces, si Boba Fett lo lleva en su armadura, estamos hablando del Clan Fett. ¿Que puede haber alguien del Clan Fett por aquí o algo? Puede ser. Chungo, ¿eh? Chungo, ¿eh? Ya, mira, no llevamos ni 11 minutos y yo... Bueno, no, pero es que lo estás llamando el Clan Fett y a lo mejor es al revés. ¿Cómo al revés? ¿Cómo al revés? Pues que el padre de Boba... ¿El Fett Clan? No. Coño, que no fuera líder, que fuera simplemente uno del clan... Y que llevara la marca, pero que no represente la marca suya. ¿Me explico? No, o sea, vamos a ver. Si tú eres del clan Vizsla, es porque eres un Vizsla. Son si solo familias. Del... Claro, si tú eres del clan Kreis... Pero también se adoptan y cosas así. Si no, Grogu... Sí, claro, bueno. Adoptados también. Los Younglings también cuentan, o sea... Pero eso es, lo cojo y me lo llevo bajo mi ala. Ese es el mismo rollo. O sea, sí, sí. Ya, Grogu es Grogu Yarin, ¿no? O Yarin. ¿Cómo se dice? Din Yarin. Eso, Grogu Yarin. No, es del clan. No tiene por qué tener el apellido. Bueno, de hecho, ya. Grogu es como Cher, no tiene apellido. Ay, Dios. Pues sí. Buffett Clan is forever. Sí, me gusta. Sí. Bueno, pues aquí lo que vemos es a un chavalito en remojo, con las patas en remojo, y vemos cómo la herrera le empieza a hacer jurar el credo, ¿vale? Y que las palabras del credo quedarán por siempre grabadas en mi corazón. Y sí. Tenemos, o sea, a mí esto ya me estaba encantando. Estaba con la mosca detrás de la oreja porque decía yo... Pensé que era tal, pero no va a ser tal por lo que les comentaba de Paz Vizsla. Y bueno, tenemos el momento del crocosaurio. ¿Qué les pareció esta mierda? ¿Hasta aquí? Espectacular, tío. Te digo, yo también tuve rollos de que si era un flashback y tal, ¿no? Y el chiquillo que podía ser Din Djarin. Pero, como dices tú, ¿no? En plan de, parece un flashback, pero no me cuadra por... Vizsla y todo eso, ¿no? Sobre todo por, sí, tanto Paz Vizsla como la Herrera al final también. La Herrera que la vimos reventar a un montón de troopers en la primera temporada y dices tú, ¿cuántos años tiene esta señora para estar partiendo cráneos así, tío? Claro. Tiene más sentido lo que termina sucediendo y lo que terminamos viendo. Sí. Y nada, pues muy, muy guapo el rollo, ¿no? De digamos, el bautizo, ¿no? que tiene este chiquillo hacia el clan, hacia el credo mandaloriano, con el casco, como ella forja el rollo, hasta creo que hasta el cuenquito, ¿no? Sí, pero ahí es donde para. Sí, exacto, ahí, ¿no? Cuando le va a mojar el casco es cuando para. Sí. Ojo, hay un par de cruces de mirada, o sea, no cruces de mirada realmente, sino que la cámara enfoca al niño, después enfoca a Paz Vizsla. Y los colores del casco son los mismos que los de Paz, que los de Paz Vizsla, ¿eh? Tengo por aquí, que no sé si se verá bien, pero los colores son los mismos del casco. Sí. ¿Podría ser el joven Vizsla? ¿El chiquillo? No sé, ahí así que no me atrevo a decir. No es sé. Que hay un momento que le enfocan el careto al nota. Bueno, el careto, el casco, sí, tal. Sí. Y entre eso y tal cual, como mira al chiquillo, y después, de hecho hay un momento que él lo salva. Está el chiquillo ahí delante del Crocodile y viene, apártate, pa, y le mete un remazo que lo manda para el córner. Y sus huevos, Paz Vizsla. Y de hecho se queda en la línea de fuego, prácticamente haciendo de cebo, para que no vaya por el chiquillo. Se queda en medio, no sigue huyendo. Sí. Bueno, te digo, yo qué sé, guapísimo el rollo también. Como dices tú, ¿no? Los colores, porque vemos hasta incluso pintando el casco, ¿no? En plan, del color y tal. Y muy guapo el rollo, ¿no? En plan de... Cuando ya, como dices tú, ¿no? Que pase de lo del cuenquito y tal, de repente la herrera se queda ahí en plan de... Aquí pasa algo. Y de repente no aparece la puta criatura esta y... Espectacular, tío. O sea, espectacular.
la pelea de todos los mandalorianos aquí con toda esta el monstruo este, cómo la atacan, cómo esto, ¿no? Lo que pasa es tal. Brutal con sí. Eso te iba a decir, es un puto cocodrilo. Es un puto cocodrilo, aunque tenga un medio caparazón, es un cocodrilo prehistórico, gigantesco, porque en un momento dado, cuando los colegas le empiezan a lanzar los cables, hace el giro de la muerte del cocodrilo del Nilo. Sí, exacto. Eso es cuando el cocodrilo te engancha el pescuezo así y empieza a girar y ¡clac! Y te lo rompe, a tomar por culo la bicicleta. Y me flipó eso. O sea, ¿cómo puede ser que yo en un capítulo de... a los... aquí, 5:38, yo estuviera ya aplaudiendo. A las 8:05 de la mañana estuviera ya aplaudiendo aquí como un loco en mi casa. No, fue espectacular. Este es el momento. Sí. Ah, digo, fue espectacular hasta que llega... la entrada de, ¿no? De que veremos ahora. Y bueno, yo qué sé, que tengo también de su opinión, que le ha parecido, lógicamente. Pues hombre, imagínate lo que está diciendo Javi Juan. En 5 minutos ya te han roto la cabeza. Porque lo que llevo diciendo todos los directos que hablaba de esta tercera temporada, las ganas que tenía de seguir conociendo la cultura mandaloriana y que todo empiece con un rito de iniciación de un mandaloriano pequeñito, me ha molado que flipas. Yo no pensaba que era un flashback. Yo al principio, cuando he visto el casco pequeñito, he dicho, hostia, no me digas que ese casco es para Grogu. A Grogu, si fijáis, yo también lo pensé. Pero después dije, no creo, porque es muy pronto y hace muy poco que hemos visto que le han hecho la armadura y tal, así que no creo tal. Pero yo al principio pensé eso. Para mí lo que me hizo desechar la idea de que fuera para Grogu fue el rollo de que no tuviera agujeros para sacar las orejas. Cuando vi el casco, digo, no va a ir con las orejas escachadas ahí el chiquillo, ¿sabes? O sea, en cuanto vi eso, digo, no es para Grogu. Y cuando vi el niño, me recordó un montón al que hizo de Din Djarin jovencito en las otras temporadas, en los flashbacks. No era exactamente el mismo, pero se parecía, digo yo. Bueno, habrán cogido uno para... otro actor, ¿sabes? Porque a lo mejor el otro pibe creció ya más de la cuenta, pegó el estirón y ya no les valía, ¿sabes? Y ahí me quedé. Ya, o sea, yo no creía que fuera para Grogu porque que lo estaba forjando en la herrera, ¿no? Y a ver, Din Djarin estaba repudiado en una posta. Entonces, no, a ver, no, bueno, ya no lo considero un mandaloriano, entonces a Grogu tampoco. Por eso dije, no creo, o sea, sí, bueno, sí, yo, tal. Como digo, pensé igual, dudaba, ¿no? Al mismo tiempo que lo pensaba, dudaba, pero claro, veía el casco pequeñito y yo, hostia, a lo mejor sí, pero al mismo tiempo decía, no creo por esta serie de razones, ¿no? Y lo que estoy diciendo, empezamos con el rito este, vemos a un montón de mandalorianos, diseños guapísimos, lo que decimos, ¿no? Un agujero en el bolsillo para Javi Wan, encima nos dan esta pedazo de escena de acción con un bicharraco, que hace rima con el primer capítulo de la segunda temporada, con otro bicharraco, tal, no sé qué. Y pues la pedazo de batalla que hemos visto, la entrada brutal del mando. Y el CGI, tío, que es brutal. O sea, no es MODOK, pero es brutal. Es la polla. Creo que vamos a usar eso como referencia, ¿no? Bueno, no es She-Hulk, ¿no? Yo creo que va a entrar dentro del top de referencias. Sí, si hablamos de CGI, hay que hablar de She-Hulk y de MODOK. Y si hablamos de narrativa y tal cual, y de guión y de conveniencia, hay que hablar de Willow. Eso es así. Esos son nuestros tops. Ese es nuestro top 3 de calamidades disfrutables. Total, total. Nada, pues eso también, ¿no? La entrada espectacular de Din Djarin, cómo ayuda, ¿no? A cargarse al bicharraco este que agüita, ¿no? Que estaban todos ahí disparando, tal, esto era imposible. Y ya, bueno, con la nave, ¿no? Las cargas y tal, esto, pues, se lo carga. Me manda un estampido, qué bueno. Cuando se lo revienta total, que se ven, ¿no? Los órganos, ¿no? Vísceras ahí saltando, tal, o sea, espectacular, tío. Guapísimo, o sea, guapísimo, tío. Pues este 5 minutos. ¿Yo? Vale, rápido. Sí. A lo mejor es cosa mía, a lo mejor es cosa mía y es una interpretación errónea, pero los mandalorianos no huyen.
y tienen la oportunidad de huir. Se quedan a luchar para retarse a sí mismos que pueden vencer a la criatura, porque pueden huir, se pueden meter en la cueva y la criatura ya no entra, no cabe. Man. Pero no huye ninguno. Dicen que los chiquillos se escondan, pero ellos se quedan ahí a luchar. ¿Tú te crees que esta significa Francia o qué? Esta gente va a entrar a trapo, loco. Claro, esta gente no se raja. No se raja. Si en la primera temporada, por salvar a Din Djarin, a uno de los suyos en el capítulo 3, se exponen y salen a la luz. ¿Y qué pasa con eso? Que acaban casi exterminados. Pero aún así ellos sabían que les iba a pasar eso, que los iban a perseguir. Pero aún así dan la cara. Y salen a la luz y lo hacen porque son mandalorianos y no... Sí, pero no me parece diferente. Aquí no están defendiendo a nadie. En el momento en el que los chiquillos se esconden y se retiran, tal, no tendrían que defender a nadie, no están luchando por una causa en concreto para defender a nadie ni nada. Es lo que digo, es para retarse a sí mismos. Y sí, y porque además ahora van a pegarse mes y medio comiendo cocodrilo asado. Cierto. Eso también. Perdona, mes y medio, ¿cómo que mes y medio? Año y medio. Bueno, ¿no? Sí, año y medio, tal. Lo pones en sal y lo dejas ahí, tal. Sí. Pues sí, pero hablando de tiempo. Otro detalle se ve en el capítulo, pero lo he visto. No sé dónde coño lo he visto. El salto temporal que hay entre el final de la segunda temporada y Boba Fett son 2 años. Correcto. Exacto. O sea, Mando está 2 años sin Grogu. Y Grogu está, por extensión, 2 años entrenando con Luke. Exacto. Hostia, pues yo no pensaba que había sido tanto tiempo. No lo había interpretado así. No, ni tú ni nadie, pero bueno, es así. Pero esto no es nuevo, men. Esto no es nuevo porque pasa igual que con Luke en Dagobah, entrenando con Yoda. ¿Sabes? Realmente vemos 3 escenas en 3 momentos distintos, cenando, corriendo y haciendo 2 boberías más. Si tú te pones, Luke ha estado 3 días ahí nada más, y no, y se pega un par de meses, creo. O sea, se pega un tiempo ahí entrenando con Yoda. ¿Sabes? Porque no digo que me parezca mal, ¿eh? Simplemente preguntaba para tener el dato. No me parece mal, simplemente eso, que yo no lo había interpretado así, pero no está incorrecto, no lo veo como un fallo. No. He visto a gente recaliente con eso, ¿eh? He visto a gente, porque eso está mal explicado y tal cual. Digo, no es que esté mal explicado, es que no estaba explicado. Claro. Directamente, ¿sabes? Sí. A ver, como dice Tango, yo no veo un fallo. Yo lo que lo destaco es por el entrenamiento y el conocimiento que tiene Grogu. Porque aparte de que ya, o sea... Vale, se me imagino, ¿no? Refrescar algo, ¿no? Porque él estaba siendo instruido. Aparte de eso, ya son 2 años más, ¿sabes? De entrenamiento Jedi que tiene Grogu hasta que ya decidió seguir su camino con Din Djarin. O sea, la capacidad que tiene, ¿no? El poder que podrá desarrollar, ¿no? Con la fuerza de Grogu. A mí por eso me parece más interesante que otra cosa por el personaje de Grogu. Lo vemos en la oficina de Griff Karga vacilando allí como sí, si nada. ¿Sabes lo que te digo? Eso antes no lo hacía. Antes no tenía... hacía las cosas, o sea, o cuando quería mucho la bolita, o cuando quería quitarle la galleta al chiquillo, tal, o cuando estaban en peligro de muerte. Pero no tenía tanta facilidad. Exacto, ahora ya como si nada. Está ahí girando la sillita como si nada, tal cual. Claro. Claro. Y no se queda planteado después. O sea, ya puede usar la fuerza de una forma más coherente. Aunque lo use para hacer el gilipollas. Bueno, hacer cosas de niño, perdón. Sí, pero también eso que a libre albedrío, ¿no? Porque ya no tiene ese rollo de la instrucción Jedi, de no solo cuando te encuentres en peligro, tal, ¿sabes? Bueno, no olvidemos que Anakin le pasó flotando una pera a Padme, ¿eh? ¿Sabes lo que sí te digo? Y se casó. Entonces, ya tú sabes que el código Jedi. Y acabó siendo Darth Vader.
Pero bueno, ¿no? Que eso, ¿no? Que no tiene por qué seguir el código estricto, ¿no? En plan, sabe usar la fuerza, tiene el conocimiento y ahora lo usará cuando, como quiera hacerlo. Exacto. Agua, pues, el rollo. Bueno, total, que lo que viene Din Djarin venía a hablar con la armera, que la estamos llamando la herrera, y yo incluido, y siempre me columpio, y es de Armorer, la armera. Pues le viene a decir la tipa que, mira, de puta madre que no salvaras el culo, espérate, es en esta pantalla, de puta madre que no salvaras el culo con el Cocodrile, pero te quitaste el casco, tío, y eres una apóstata y ya no eres mandaloriano. Sí, pero si voy y me baño en tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero es que el planeta ya está tóxico, no se puede tal, está contaminado, el Imperio se encargó de eso. Y es cuando Din Djarin le saca un cacho de piedra de allí del planeta con unas inscripciones en Mandoa, porque dice, esto es mandaloriano, tal. Y creo que no se llama mandaloriano, el idioma de los mandalorianos se llama Mandoa, ¿vale? Entonces eso es una pequeña columpiada, aunque no sé si al lenguaje escrito se le llamará de otra forma, ¿eh? Lo mismo estoy yo columpiándome, no lo sé. Pero sí sé que el lenguaje la lengua mandaloriana se llama Mandoa, ¿vale? Vale. Bueno, y le dice que además fue un Yawa el que le consiguió el cacharro ese. Y vamos, le dice que no, que si... Pero si voy y me baño tal cual, se queda la tipa pensando así, mira para el chiqui, y dice, este es el camino. Y ahí se queda la cosa. Y tenemos uno de los momentos que más me volaron a mí la puta cabeza. Ves aquí, las aguas vivas bajo las minas de Mandalor. Este momento. Yo me imagino que si se habrán visto, no sé si les habrá dado tiempo a ver algún vídeo o algo de alguien más, pero yo sí sé lo que es y lo vi esta mañana y me quedé puto loco. Me quedé pero puto loco. Si el tío le sigue en el chat, por favor, que me diga algo, porque antes hablé un ratillo con él y comentamos el capítulo por encima, pero no hablamos de este momento. Los motherfucking Purgils. O sea, las vieron, ¿no? Sí, sí, las criaturas esas ahí que estaban, ¿no? Las putas ballenas espaciales. Vale. Esas mierdas, si se hubieran visto Rebels, sabrían qué coño son. O si se hubieran visto en Clone Wars, no sé si saben, pero en Rebels sí. Hoy no la llevamos todas, ¿eh? Sí, alerta spoiler de Rebels. O se van a ver Rebels antes de que salga Ahsoka, y me lo callo. Esa es la misión a seguir mía. Es lo que quiero hacer. Sí, no spoiler. ¿Saben cómo acabó Rebels o no saben cómo acabó Rebels? No, para nada. Pues entonces me callo la boca, hagan los putos deberes, señores, o les saco tarjeta roja. Porque, men, esto es vital y va a ser vital para Ahsoka. Como llega Ahsoka y no hayan visto esto, a ver si doy con la... Tango, Javi, igual no va a ser apóstata a nosotros dos, ¿eh? Míralo ahí, el Purgil. Claro, men, es que esto es vital. Esto es vital. Los Purgil estos son vitales. Y me flipó. Din Djarin los vio, ¿eh? Estaba Roque. Y el Grogu los vio y dijo, ¿eh? Y se metió por... No, fíjate que lo pensé, digo, ¿estará comunicado el rollo? Y efectivamente está comunicado. Bueno, y lo que vemos es que los colegas llegan a Nevarro, que ha cambiado mucho. Y bueno, no voy a seguir pinchando imágenes, un poquito para adelante aquí. Nevarro, que ahora es un puerto comercial del borde exterior, de los más importantes, y Gris Karga quiere que sea el más importante, siempre manteniéndose alejados de la influencia de la Nueva República. Yes, es decir, no quieren pedirle un Marshall a la Nueva República ni nada, porque ellos quieren mantener el... Bueno, ellos no, él quiere mantener el control, ser autónomo y funcionar por su cuenta. Y realmente tienen el planeta aniquilado. El planeta ahora mismo está aniquilado. Bueno, ¿qué? Coméntenme algo de toda esta movida hasta que llegamos aquí en Nevarro. Nada, poca cosa, eso, ¿no? Como lleva el rollo. Guapo, guapísimo el rollo y diferente totalmente, ¿no? En plan de, ahora se hace dinero aquí, ¿no? Le dice a Din Djarin, tal, no sé qué. Y muy guapo todo. Vale, bueno, llegaremos a la estatua, que me flipó.
Y nada, hay poca cosa más. ¿Cómo es el cargo de él ahora? Y dice, no, ahora eres no sé qué. Y dice, no, el alto no sé qué. El alto magistrado. Como sí, el que sí. Tengo aquí con... Efectivamente. Nada, poca cosa. Yo hasta que no he visto... Buenas noches, gente. Hasta que no he visto la estatua... ¡Os! Barbadensis. Señor Queta. Queta. Bueno, eso, que hasta que no he visto la estatua, no recordaba qué sitio era este. Me acordaba del nombre y, hostia, pero ¿en qué capítulo aparecía esto? ¿De dónde tal? Y claro, he visto al robot y he dicho, hostia, si es del principio de la puta serie, tío. Y me ha molado mucho, me ha recordado... mucho al rollito videojuegos, tío, que llegas a un pueblo, lo salvas de unos villanos, tal, continúas la partida y en cierto momento vuelves a ese sitio y ha cambiado totalmente, tal. No sé, me flipa, ha sido muy videojuego eso, me ha gustado. Sí, sí, sí. Lo hemos comentado ya en más ocasiones que las temporadas del Mandaloriano parecen un videojuego, un juego de rol. En plan, vas, cumples la misión, ahora tienes una secundaria... y te llevas una parte de equipo nueva, ¿sabes lo que te digo? Es muy videojuego, la serie es que es muy videojuego. ¿A qué coño están esperando para hacer un videojuego de esto? La gente del Hogwarts Legacy que me haga un videojuego de Mandaloriano, ya. Toma mi dinero. Lógicamente lo digo, ¿no? Pero se percataron cómo se cargaron rápidamente a Cara Dune. Ah, sí, sí. No, pero hey, no se la cargaron. Mantienen la puerta abierta. Después de entregar de capturar a Gris Karga, fue reclutada por las fuerzas especiales. Entonces, sí, ella en teoría sigue por ahí viva. ¿Sabes? No la mataron ni nada. O sea, No, coño, me refiero a cómo se cargaron, sí, pero... cómo se quitaron al personaje de la serie tal cual, ¿no? Pero bueno. Claro. No, sí, pero no. Mira, te pongo un ejemplo rápido de cosas, por ejemplo, cosas de este mismo palo. Cuando Charlie Sin la lió y le dijo al creador de Dos Hombres y Medio que era un perro Hood, digo, automáticamente lo echaron de la serie, pero no solo, hasta luego Tango, no solo lo echaron de la serie, sino que lo mataron en la serie. ¿Sabes lo que te digo? Serie cogieron y lo mataron y empezaron a putearlo y a decir que si era un cabrón, que si era tal, que si era un borracho, un cocainómano, tal cual, putero, tal, cosa que si era, o sea, lo sabíamos todos, pero... Pero la serie lo mantenían siempre, como era el prota, lo mantenían más tal. Una vez que se lo cargaron, le dieron una caña en la serie, tío, brutal. Aquí no, aquí, bueno, la reclutaron tal cual, fuerzas especiales, y ahí se quedó la colega. Vamos a ver. Sí, o sea, a ver. ¿Sí, qué tal? ¿Qué tal? El internet, tío. El internet. No pasa nada, bro. Espérate, a ver si lo puedo hacer. A ver. Dentro de las posibilidades y de las salidas que le pueden haber dado el personaje debido a las circunstancias polémicas y demás de la actriz, me mola. Porque como dices tú, cabe la posibilidad, no creo. ¿Vale? Ojalá, ¿vale? Ojalá por el personaje. Ya por las declaraciones y tal, bueno, sabemos, ¿no? Pensamos y ya lo hemos comentado. Pero me mola de que hay esa puerta, de que cabe la posibilidad de que vuelva. Y bueno, ya lo hemos dicho, a mí me jode porque a mí era un personaje que me molaba un montón. Pero si hice ciertas cosas en redes sociales, pues pasa esto y sobre todo pues en Disney, ¿no? Bueno, que dentro de todo lo que tal, me moló esa solución que tuvieron con ese personaje. Y de Griff Karga, digo de Griff Karga, perdón, de Moff Gideon, ¿qué fue de él? Dice, no, fue juzgado por la Nueva República. Y lo dice como, fue juzgado por la Nueva República. Ese en dos días está fuera otra vez, ¿sabes? Lo dice como a medio así, a eso me suena a mí, ¿no? Como que... Es que si tenemos en cuenta que no quiere tener ningún contacto con la Nueva República y tal cual, no creo que haya visto con buenos ojos que Moff Gideon lo hayan entregado a esta gente y no se lo hayan zumbado. Creo yo, desde el punto de vista de Gris Karga, vamos, de Apollo Creed. Sí, pero claro, tampoco quiere intervenir, ¿no? No quiere saber absolutamente nada de la Nueva República, como lo dice, ¿no? Exacto. Bueno, y ahí tenemos al héroe IG-11, que me gustó mucho. Me gustó mucho, porque además no vi venir esto, ¿eh?
no vi venir el por qué había ido Din Djarin a... O sea, el mandaloriano, porque había venido a Nevarro. Nunca me imaginé que fuera para ir a por IG-11. Sí, tío. ¿Alguno se lo vio o qué? No, no, para nada, para nada, para nada. Bueno, pero antes de eso, tenemos aquí la oferta de trabajo que le hace Gris Carga. En plan, quédate aquí, no sé qué, tal cual, terrateniente, te doy tierras, no sé qué, pum, aquí, mira, te enseño aquí, pum, aquí. Puedes vivir de puta madre con el chiquillo, cuelgas la armadura y a volar. Y el mando dice que no, que tiene cosas que hacer. Todo este percal es interrumpido cuando entra el droide y le dice que hay piratas en el pueblo. Los piratas pictos estos. ¿No sabes quiénes somos? Que están emperrados en meterse en la escuela, que antes era un bareto, a beber. Y el droide no le deja. El droide de protocolo, que hace las veces de profesor o profesora, no le deja. Venga, gracias por pasarte. Luego, gracias. Aproveche. A mí me ha molado. Perdón, me ha molado mucho el diseño de los piratas, Néstor. Sí. Sí. Sí, sí, está... Hombre, aunque la palma yo creo que se la lleva el que veremos después, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Total, total. Bueno, que recuerda, recuerda mucho a, ¿no? Ahora lo comentaremos. O por lo menos sí, a mí. Sí. Sí, sí. Estoy casi seguro de que cada uno podemos tener tres personajes, otros personajes que no, a los que nos recuerda, y los tres estamos en lo correcto. ¿Sabes? Sin ser el mismo, estamos en lo correcto. Bueno, la cuestión es que Gris Carga intenta mano izquierda, tal cual. Ah, vamos, venga, nos echamos luego para mi oficina y hablamos tal cual a la salud de tu cat, del capitán no sé qué, que es el capitán de... Espérate, creo que lo apunte por aquí. No, olvidé apuntarlo. Bueno, el capitán no sé qué, el capitán pinga loca. Y Esther que no quiere, está emperrado en que no quiere. Básicamente, y que te has vuelto un blando. Esto es una escuela, tú eres un blando tal cual. Le saca el blaster y tenemos un duelo totalmente western, rollo del oeste. O sea, eso me flipó. Porque Gris Carga sigue siendo rápido. Y mira que, o sea, aquí le, o sea, desenfunda mucho más rápido, le da en la pistola porque no se lo quiere cargar. O sea, es rapidísimo. Pero en la primera temporada vimos cómo tuvo un mismo duelo con Din Djarin. Y Din Djarin, o sea, pues, o sea, imagínate la velocidad que tiene el puto mandaloriano, ¿eh? O sea, es como le llamaban Trinidad, así de rápido. Hombre, ese rollo. Después se carga a los cuatro que tiene detrás, así de rápido. Exacto. Eso iba a comentar, en plan de que este tío se le quita la pistola a este, al blaster, perdón, pero Din Djarin después cuando se gira hace ta, 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 y se carga a cuatro. O sea, que... me pasé mucho. Pero sí, sí, mira, mira. San, hasta luego. Ah, o sea, ha matado tres, el otro ha matado uno. Sí, exacto. Bueno. No, ¿crees que llega a disparar? Gris Carga creo que no dispara, ¿eh? Sí, se ha visto que... Se carga uno mientras Din Djarin se carga tres. Vale, o sea, no voy a tirar para atrás porque ya estoy tonteando demasiado con el copyright aquí, ¿sabes? Dejando tantos segundos de metraje y nos la estamos jugando mucho. No fueron cuatro, fueron tres, o sea, pero bueno, que queda de puta madre Din Djarin también, ¿sabes? Sí, sí, pero es que además... dejan escaparse a este, Din Djarin le dice, ¿de verdad que quieres dejarlo que se pire tal cual? Sí, alguien tiene que decirle al capitán este que tal, ¿sabes? Que esto es un lugar respetable, que no queremos piratas aquí. Error. Pero es que de ahí pasan directamente a estar otra vez en la oficina de Palique como si nada, y acaban de matar a cuatro personas. Bueno, personas, pues sí, personas, llámalo personas. Cuatro seres vivos. Y lo que viene a decir es que necesita a IG-11. ¿Y por qué necesita a IG-11? Porque no sabemos si Mandalore está contaminado. Entonces, antes de bajarse él de la nave, que se baje IG-11. ¿Sabes lo que te digo? Sí, por ejemplo, sí. Es lo que se me ocurre a mí en primera tal. Sí, pero ¿por qué este?
¿Por qué IG-11? Claro, claro, me explico. Porque dice, es el único droide que él no te traga. Exacto, el certificado que tiene, tío. O sea, de que, no, si tenemos aquí un montón de tal... No, 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 yo quiero a este. Es mi amigo, dice. En un momento dice, es mi amigo. Es mi amigo. Porque recordamos, ¿no?, que el Nota no confía absolutamente y quiere tener droides a su alrededor debido a, ¿no?, a lo que le pasó en la infancia y tal, pero sí confía completamente en este debido, ¿no?, también a lo que hemos visto en temporadas anteriores, y me flipa. Me flipa ese rollo. No, no, quiero a este. Porque es mi amigo y es el único droide con el que confía. IG-11 salvó a Grogu de los troopers, salvó a Din Djarin cuando se dio el viaje en la cabeza y después lo salvó a todos cuando se autopetó. Sí, entonces, lo de la estatua es más que merecido. Por cierto, un detalle que me di cuenta en el segundo visionado es que lo que donde está apoyado el Nota son cascos de trooper y... ¿Sabes lo que te digo? No está sobre una piedra random, está sobre una montaña de cascos de trooper y medios así, no, tal cual. Eso no me fijé yo, se ve la imagen. A ver si lo puedo dar un poquito para atrás. Yo no lo vi esta mañana, lo vi antes. No, en eso sí que no me había fijado yo. A ver si le enfocan hacia abajo o tal. De todas formas, después hay una escena que es cuando le dice que lo quiere, bueno, ahora mismo, que lo quiere, y se ve cómo le falta... ¿Sabes? La parte esta, un brazo y tal, ¿no? Pues no sé si ahí se verá el rollete, pero si hay un plano... ¿Ves? Aquí no se ve todavía. Si hay un plano que se ve que es lo que está... ¡Véalo ahí! Ah, vale. Sí. ¿Ves? De frente se ve mejor. Esto de aquí se ve mejor que es un casco de trooper. De frente. Vale. Hay otro plano antes que se ve mejor. ¿Ves? Esta es la que yo te decía. Todo esto es recreado porque todas estas partes... se fueron a la verga, pero sí les queda lo que es la cabeza y un poco del torso y todo el rollo, y la otra mano. Y bueno, Din Djarin intenta repararlo y tenemos una escena que me flipó. Me flipó, o sea, de repente es súper creepy el rollo, ¿eh? Sí. Sí, claro, cuando lo, digamos, lo repara y tal, pues lo que tiene, ¿no?, la orden que tiene es la de que tenía al principio cuando se quería cargar a... La programación inicial de... Exacto. A Grogu. Sí, me flipó. Eso es otra cosa. Sí, a mí me ha molado porque... Es... Didi. Ah, no, no. Iba a decir lo de Grogu que dijo ahora Sky. Cuando el mando le dice a Gris Karga, dice, no, porque el niño tal cual dice, Grogu. ¿Qué? Se llama Grogu. Ah, bueno, si tú lo dices. Sí. Eso es como, da igual, lo voy a seguir llamando Baby Yoda, ¿sabes lo que te digo? Ahí todos somos Gris Karga. Eso pasó. ¿Te sigas, Tango, perdona? Nada, que me ha gustado mucho la escena esa de... Uy, se me ha olvidado el nombre del robot. Bueno, del robot resucitando así en plan tétrico, ¿no? En plan asesino, tal... me ha recordado a típica película de miedo donde resucita el asesino y todavía se va arrastrando para la víctima, tal. Me ¿Sabes a qué me recordó el movimiento? ¿Cómo? A mí también. A mí también, Javier. ¿A qué? A ver, dilo. A mí me recordaba Terminator. Hombre, por supuestísimo. Por supuestísimo. Por supuestísimo, pero esa es la fácil porque son... robots, droides, androides, sí, al final. No, en plan de solo el tronco, un brazo arrastrando y tal. ¿Sabes a quién me recordó también? A Wanda en el multiverso de la locura. Cuando ya va por último. Sí, cuando ya va toda tronada por último, con la llena de tal, que va arrastrando una pata, moviéndose así toda tal. Vale. Ese, el mismo tipo de movimiento que parece. No stop motion, eso, pero algo eso así. Es a lo que yo me refería. Es un movimiento muy tétrico, muy de película de terror, tal, y eso me ha molado mucho, la realización de esa escena. Y encima, si tienes en cuenta lo que es, ¿no?, que al mismo tiempo no quieres matar al robot, matar, ¿ya me entendéis? No quieres matar al robot porque sabes que Mando lo necesita, pero claro, es que va por Grogu, entonces... ¿Qué coño pasa aquí? ¿Sabes? Y al final, bueno, lo de la estatua... Eso sí que es usar la cabeza. Sí. El chistito, sí. Que, por cierto, pensé que el chiste lo había hecho el Gris Karga,
Yo lo vi esta mañana y me fui a currar todo el rollo. No. Y cuando, y cuando lo vi antes otra vez, que fue el mando, que hizo el chiste, loco. Sí, o sea, que ni siquiera tal. Me gustó mucho también cómo le dice Griff y le lanza el chiquillo. También. Sí. Mira con la cara que te mira Griff Carga. Y el droide que resolvió la papeleta, efectivamente. Bueno, sí. Y después... Que me dicen, esto es anterior, cuando aparece, cuando va Griff Carga a dar con Din Djarin, que les parecieron los pequeños droides que iban aguantándole la capita. Maravilloso, loco. Maravilloso. Me flipó, tío. Digo, mira, qué guapo. Sí. Hay muchos detalles guapísimos, como lo que estaba comentando antes Javi Wan, de Grogu haciendo el tonto en la silla, dando vueltas. Y claro, lo está haciendo con la fuerza. Y después ve ahí como unas chucherías, unos caramelos o algo, y ¡chic! Coge uno y se lo come, tal. Son detalles que van pasando de fondo, pero que te alegran el capítulo. Sí. Vuelvo enseguidísima, ¿vale? Venga, nos vamos a quedar con los ancelanos, creo que es, ¿no? Sí, ancelanos. Los Babu Freaks. Bueno, ¿qué queréis? Me flipan estos cabrones, me flipan. Creo que hay tres, ¿no? Tres o cuatro hay. Toda esta parte me hizo un montón de gracias. No te has sentado ahí debajo, el Grogu armándola por el tallercito. Y el Griff Carga por fuera, en plan, dice, yo estoy muy mayor, estoy muy, muy rechón, yo ya para estar metiéndome por esos agujeros y sentándome ahí en el suelo. Y vamos, que sí, que básicamente le dicen que tiene el chip roto y que es un super chungo de conseguir eso y que no lo pueden arreglar sin eso. Pero que si alguien puede arreglarlo, son estos tíos. Si alguien puede conseguir la pieza clave, son estos tíos. Y ahí se lo dejan, ¿no? Le dejan a IG-11 a los ancelanos. Esta es la escena de Me encanta dice que te escena, compres tío, porque, a ver, es equilibrio, ¿no? El timing. Esta escena cómica, así, chorrica, en un momento del capítulo donde no está pasando nada intenso, yo me lo he comido con patatas y me ha encantado. Me ha hecho muchísima gracia ver a Grogu cogiendo al bicho, en plan, me lo llevo. Y mando diciéndole, no es una mascota, Grogu, déjalo andar. Yo me he partido el culo. Sí, claro, sí. También es verdad que si pones esta escena en otro momento, al final de... Vale, Tango. Espera, Tango, que te nos vas... Trata de arrancarlo, Tango, trata de arrancarlo. Joder, qué putada. Se nos quedó. Es que la DSL rural, loco, es lo que tiene. Bueno, ¿y tú, Sky, qué opinas de la escenita esta de los ancelanos y tal? ¿Vale? ¿Estás, Tango? Sí. Ahí. Te mueves, se congela la imagen. Bueno, lo que a ver si mejora. Sí. Vale. Pues termina lo que estabas diciendo, Tango. Ah, nada, eso, que si te meten este tipo de criaturas o este tipo de chistes o de escenas en otro punto de la temporada, más dramático, de final de temporada, y de repente salta una criatura de estas haciendo gilipolleces, pues normal que la gente se queje, ¿no? Que ocurre mucho en Marvel y en otras películas, por eso lo menciono. Pero aquí me ha parecido perfecto, por lo que digo, porque es un momento de relax, ¿no? Primer capítulo, todavía no está ocurriendo nada intenso, pues me como bien esto. Sí. Eso dijo ella. Pues sí. A mí me flipó. ¿Cómo se llama? O sea, no es la raza, ¿eh? Babu Freak. ¡Hey! O sea, no sé, me flipó verlo, tío, porque... Yo qué sé, hace alusión también a la última trilogía. Sí. Ya vemos que son como medio mecánicos, ¿no? Medio así y tal, y bueno, tiene todo el sentido del mundo.
Y no sé, bueno, eso de que la memoria, ¿no? El rollo de memoria, el disco duro, algo así. El disco duro del droide, como que está estropeado y necesita esa pieza para arreglarlo. Y me descojoné con el idioma y cuando intenta, o sea, hablarle a él y se entiende ciertas cosas, ¿no? No sé, ahora mismo no recuerdo palabra o frase que le haya dicho. Pero en plan de, coño, tal, yo le estoy entendiendo, ¿sabes? Me descojoné y lo que comentaba Tango, en plan de, no, el Grogu, así, que no es una mascota, que suéltalo, tal, no sé qué. Sky, tú lo entendiste y yo lo entendí y el mando lo entendió también, porque el gris carga sale, se asoma otra vez para traducir y se lo ha entendido. ¿Sabes? Sí. Coño, tampoco seas así, niñario, al pibe aquí echándote un cable. No, pero es que incluso ya a lo último... Ya se le entendía perfectamente. Y todavía Gris Carga dice, no, está diciendo que tienes que buscar un tal, ¿no? Y yo como espectador decía, ya lo sabemos, coño, ¿sabes? Que lo hemos entendido, ¿sabes? Nada, estuvo guay. Y como dice Tango, no me molesta esta parte cómica y en el momento no me molesta para nada más. Le agradezco, ¿sabes? Está muy guapo, tío. Sí. Bueno, pues buen viaje. Y de aquí el colega se va a hacer sus cosas y lo que tenemos es... Yo creo que hasta el momento hemos visto alguna escaramuza espacial, pero ninguna como esta, ¿eh? O sea, el combate espacial este entre el campo de en medio del campo de asteroides me parece una puta locura. Sí. O sea, me pareció una puta locura. Sí. Guapísimo. Wow. Con los piratas que lo interceptan, ¿no? Cuando sale al espacio exterior, lo interceptan los piratas, tal cual. Te cargaste a cuatro de los míos. Por eso te decía antes que dudaba si Gris Carga había disparado también. Bueno, la cuestión es que hay aquí balacera espacial. Súper guapa. Hay un momento de ello que una de las naves se cuela por detrás de un asteroide y estamos viéndolo desde el punto de vista de Bane, que es el pirata que sobrevive en Nevar. Y de repente se ve una explosión y suena la música, tío. Y sé yo, ¡oh, loco, me cago en mi puta estampa! Por cierto, la banda sonora de esta temporada, Ludwig Göransson escribe 2 o 3 y a partir de ahí lo hace otro tío. ¿Sabes? Que es el compi del Nota, que no sé si es el mismo que hizo la de Boba Fett también. O sea... Ludwig Göransson marca las directrices con el tema principal y alguno más, y dice, por aquí tienen que ir los tiros, y en base a esto haz variaciones y juega con esta mierda, y esto es lo que están haciendo con la de esta temporada, cuando la 1 y la 2 es totalmente del Ludwig, el maestro sueco, creo que es sueco, ¿no? Llamándose Ludwig Göransson será sueco, digo yo, de por ahí, creo que es sueco, sí. Ni idea. Bueno, pues tenemos las caramuzas, se los funde a todos, aunque el último, el Bane este consigue llevarlo hasta la nave capital de los piratas que lo está esperando, Isa Trap. Lo vemos por aquí. Además, hay construcciones en los asteroides, ¿eh? Eso me flipó. Sí, porque eso lo nombra Gris Carga, ¿no? En plan de estamos extrayendo de las minas de, ¿no? De los asteroides de tal, esto, lo otro, y por eso estamos, o sea, como que de ahí se están enriqueciendo, ¿no? De materiales que están sacando. Yo, antes de llegar a eso, destacar cuando están yendo Din Djarin y Grogu, que ya hemos visto en los trailers, ¿no? Como él enseña. Sí. En plan, tienes que saber qué punto, porque no sabes qué te puede esperar, ¿no? Conocer lo que es la galaxia, te está enseñando un rollo, en plan de esto significa el radar de no sé qué, no me acuerdo el nombre, tal, y sabes hacia dónde, también debido al combustible que tiene la nave, no sé qué, ¿sabes? Hasta qué punto podrías llegar según el combustible que tiene la nave, ¿sabes? Como que le va enseñando, ¿no? Rollo. Y después de la batalla de naves, me flipó que llegó un momento, es que parecía como que se escondía entre los asteroides, o sea, paraba la nave, se camuflaba ahí, de repente y volvía a salir, se volvía a parar en otro asteroide y se los cargaba así. Y yo decía,
Empezó siendo la presa y terminó siendo el cazador. Exacto, tío. Y eran tres al principio y después el radar detectó otros tres. O sea, él solo se cargó a cinco menos a este, que fue el que, ¿no?, el que llevó hacia la nave del capitán pirata, su puta madre él. Y aquí lo tenemos. Al capitán. ¿Quién? ¿Tenemos comparación? ¿Alguno tiene alguna comparativa? Yo sí, pero no lo vais a entender. Porque es un Pokémon. Pues no. No, pero dile la vida, vamos a la gente del chat. Claro, A mi prima Belén, ella controla esa mierda, creo. A mí me ha recordado un montón a Ludicolo. Le falta solo el gorro. ¡Ludicolo! Te lo juro. Sí. Oye, cuando hubo un primer plano ahí que se acerca, ¿no te recuerda un poquito a Swanthing? Me ha recordado más a Ludicolo, la verdad. A mí me recuerda un poquito a Swanthing, ¿eh? Es un Muppet en todas reglas, ¿eh? A mí me flipó el diseño del cabrón este. Ah, mira, Gorian Sar se llama el nota. Te juro, sí. lo primero que me vino a la mente fue la cosa del pantano, Swanson, y dije, ¿cuántos cojones, Disney? No, y al de Piratas del Caribe este... Sí, también. También se da un airón, o sea... Sí, sí, el carapulpo aquel. Sí, al final todo queda en casa, ¿no? Sí. Que Beren dice Tango que el capitán Alga este se parece a un Pokémon de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Cómo se llamaba el Pokémon ese, Tango? Ludicolo. Yo, para mí que estás diciendo Piccolo, pero Piccolo no. O sea, Piccolo no es. No sé qué mierda estás diciendo. No tengo ni idea de Pokémon, no tengo ni mejor idea. Ludicolo, te lo he puesto ahí abajo, si quieres pincharlo. A ver por la imagen. Espérate, porque esto es complicated. Bueno, ¿dónde lo pusiste, Tango? No lo veo yo por aquí. No. Bueno, da igual. Ah, mira, joder, se quedó. Ah, vale. Vale, sí, pero si comparto esto, se quita la otra. Sí, loco. A ver, sí, loco. Es un Pokémon. Sí, loco. Pokémon, loco. Sí. Total. Vale. Ah, vale, que puedo tener dos aquí compartidas sin necesidad de quitarlo. Mi madre, esto del StreamYard es la polla, ¿no? Bueno, en fin, que el mando se manda a mudar, o sea, no se va a quedar aquí tal cual. Cuando llega a la trampa y ve que lo tienen encañonado, han fijado el objetivo en él, dice, hasta luego, cocodrilo, y se manda a mudar. Siguleira a Ligueira. ¿Y a dónde va? Pues va a Kalevala, se llama el planeta, me lo apunté. Dale, Tango. Dale. No, nada, para no hacerlo muy largo, toda esta escena de acción y tal, yo solo podía pensar una cosa, y no me creo que esto sea una puta serie, tío. La calidad que tiene esta puta serie supera de lejos muchísimas, pero que muchísimas películas, Sí. Total. Yo lo que pensé, o sea, para mí es más que lo pensé, yo mismo me contesté en plan idiota, en plan de joder, qué poquito duran, ¿no? Ya acostumbrado, ¿no?, a capítulos largos y demás, y con la misma dije, a ver, idiota, pero esto es la calidad. La calidad que te están ofreciendo en media hora. ¿Tú sabes la pasta que vale esto? ¿Sabes? Entonces... Yo mismo me contesté y me callé la boca. O sea, es espectacular, tío. Es espectacular cómo se ve la puta serie, tío. Y que no nos olvidemos de que esto está todo rodado en el Statecraft, ¿sabes? En el volumen. O sea, está todo rodado en una nave, ¿sabes?
en una habitación gigantesca, tecnológicamente 15 años adelantada, pero no deja de ser una puta, ¿sabes? Una locura, tío, una puta locura. Y sí te das cuenta de una cosa, tío. El que mejor partido le saca, o sea, todas las series que usan esta movida pueden quedar mejores o peores, pero el Mandaloriano no tiene fallo, porque la tecnología la desarrollaron los creadores de la puta serie. O sea, ellos inventaron la tecnología y saben cómo usarla. Después vienen otros directores y tal cual, y a lo mejor no llegan al nivel de entendimiento de la materia, como Favreau. Es un tipo que le encanta esta mierda. Es como James Cameron, la tecnología siempre forzándola un poco más allá. O George Lucas en su momento. Exacto. Cómo saber exprimirla y sacarle lo mejor, ¿sabes? Sí. Lógicamente, no, cuando tú has sido el que me ha inventado esa mierda. Claro. No es lo mismo el Statecraft en manos de Favreau que en manos de Deborah Chow, por ejemplo. Pero ni siquiera es lo mismo en manos de Deborah Chow que de Rifa Muyiwa, que es el que dirige este capítulo. Exacto. Que es productor ejecutivo de la serie junto a Favreau y Filoni este año. Ya se sumó al carro de los ejecutas. Y además dirige el primero y el penúltimo y el último capítulo. El Famuyiwa este. Así que va a estar bien, ¿eh? Va a estar bien. Bueno, pues aquí vemos que va a... O sea, Favreau, Filoni, Famuyiwa, las tres Fs. Toma, la triple F. Sí, mira que habíamos hecho el chiste de la doble F ya, como el disco de Fanny y de Gary Cuco y Forense. Pero esto ya es la triple F, es todavía más vuelta loca. Señor. F en el chat. Por ese Capitán Alga. Hay que buscarle un nombre guapo para este. Capitán Alga no me termina de molar. No. Hay que buscarle... Sí, sí. Lubicolo. ¿Cómo es Lubicolo? ¿O Ludi. Lubicolo. Ludi, de Ludómetro. Bueno, a la mierda. Me sirve. Kalevala. Grogu y el mando van a Kalevala, que es un planeta del sistema mandaloriano. No es la capital, por decirlo así, pero es un planeta del propio sistema. Y Demos le dice: esto es un castillo mandaloriano. Brutal. Sí, como dice Sky, le va enseñando todo lo que ve, se lo va explicando, le va contando cositas, le va... Cuidado con los piratas, nunca te fíes de ellos, tal. Es verdad. Es que al principio su misión era cuidarlo y llevarlo con los Jedi, pero ahora que eso ya pasó y ahora ya se quedó con él, pues lo tiene que entrenar en el camino del Mandalore. Ese es el camino de Grogu ahora mismo, según Din Djarin. Y según Grogu, porque él eligió volver con Din Djarin. Entonces, ser un mandaloriano no solo consiste en saber luchar, también hay que saber moverse por el espacio, como decía antes Sky. Exacto. Y va, pues, yo creo que vamos a tener esta relación entre los dos durante toda la temporada, de Din Djarin siempre instruyendo a Grogu, enseñándole cositas, dejándole recaditos en plan, esto es así porque esto es así. Y tal. Bueno, y lo que tenemos es que va a dar con Bo-Katan. Este plano ya lo habíamos visto en los trailers, ¿no? Sí. El salón este, tal cual. Y nos encontramos a Bo-Katan ahí, pues, repollada. Repolladísima. Y le dice que vengo a unirme a ustedes. Dice, no hay nadie tal. O sea, cuando volví sin el sable, la gente pasó de mi culo y se manda a mudar. Están por ahí buscándose la vida como cazadores de fortuna. Si tienen algún problema, quizá usted pueda contratarlo. y nada, Bo-Katan es la que le dice dónde están las minas para que tal cual, que lo apunte por aquí. Están bajo el cetro cívico de Sundari. Sundari sí es la capital de Mandalore, del imperio mandaloriano y tal cual. Okay. Y ¿qué más tendríamos aquí? Ah, nada, bueno, aquí acaba ya el capítulo, ¿no? Sí. Pues eso, adiós Din Djarin y a volar. Porque algo más que se me quede por aquí, ¿no? Porque básicamente... Ah, sí, perdón. La pregunta del... Dale.
Ahora digo que le pregunta si todavía tiene el sable oscuro tal, y dice que sí, no sé, no sé cuánto. Úsalo y lidéralos a ellos, tal, no sé cuánto, que si tú tienes el sable oscuro te harán caso a ti, ¿no? Algo de eso y tal. Pues sí. Y tu secta. Ah, también, cuidado. Cuidado. Le pregunta a Din Djarin, le dice que si has renunciado a reconquistar Mandalore, y ella le tira en cara a que su secta es la que se ha dedicado a disgregar a los mandalorianos, a dispersarlos por ahí tal cual, y que cuando, y por culpa de eso, al ser menos, cuando el imperio les dio caña, eran cuatro gatos y no se pudieron defender como se tenían que defender. O sea, también le echan cara a eso, ¿eh? ¿Dónde estabas tú cuando la gran purga? Dice, bueno, pues yo era un chiquillo, cabrón. Porque es que Bo-Katan tiene que tener, o sea, a lo mejor, yo qué sé, 50 y pico, 60 palos por lo menos. Debería de tenerlo, debería, ¿sabes? Porque la venimos viendo desde las guerras clon. Y en las guerras clon no era una niña. Ya era una guerrera mandaloriana ya y derecha, ¿sabes? O sea, han pasado 25, 30 años desde eso. Si ya Bo-Katan en las guerras clon tenía 20 y pico palos, y han pasado 30 años. Pues sí, unos 50 y claro. Pico, ¿no? Se conserva bien, ¿eh? Se conserva, que cágate, loco. Estás para el aire, Bo-Katan. Y bueno, entonces aquí sí que se acaba el rollo, ¿no? Din Djarin dice que va a ir a lo que tiene que ir y lo dirige Riff Famuyiwa. Y ahí se acaba el rollo. Famuyiwa. Famuyiwa, te queremos, la estás portando. Sigue así. Y bueno, esto sería la venida de nuestro querido mandaloriano. Ah, espectacular, tío. No esperaba que saliera Bo-Katan en este. Y no sé, el rollo me sorprendió, ¿no? El rollo como derrotada, tal, esta movida. Yo pensaba ver más como más desafiante, la esperaba, ¿no? Con Din Djarin, por el rollo del sable oscuro y demás. Pero no, la vi ahí como derrotada, en plan, no tengo el sable, no me hace ni puto caso. Ahí por ahí están buscándose la vida del resto y eso, ¿no? ¿Tú tienes el sable? Sí, pues mira, vete a buscarlo, que si tienes el sable seguro que te harán caso y tal. Y no hay nada que... No hay nada en Mandalore, no hay absolutamente nada, ¿no? Algo así. Me sorprendió. Me sorprendió que no sé si a lo mejor en futuro se unirá, a lo mejor, ¿no? A la causa de No sé si se unirá, pero que va a salir más y va a tener protagonismo en la temporada. Sí, no, pero en esa búsqueda, ¿no? De Din Djarin, en Mandalore, tal, toda esta movida, a lo mejor yo me imagino que a lo mejor cambiará el chip y dirá, bueno, ¿sabes? En plan, pues, voy a apoyar la causa de este, ¿no? De Din Djarin y volver a Mandalore y tal, no sé. Más o menos yo. Es que además, ella, en la temporada 2, es la que le dice que Mandalore no está reventado, como piensa Din Djarin. Pero aquí se contradice. Y Din Djarin se lo dice, decídete, me dijiste que tal y ahora me estás diciendo que sí está contaminado. Exacto. Y es como otra cosa. ¿No creen que en ese salón del trono tan gigantesco que tienen falta una tele o algo, loco? Está sentada al fondo del rollo, no hay nada, no hay sillas para la gente, no hay nadie ahí tal. Y digo, loco, ¿y qué estás ahí pensando en tus cosas? O sea, Sí. Una tele ahí, tal. No. Muy guapo, muy pose, ¿no? En plan repochada y tal. En plan de... ¿Qué estabas haciendo? ¿Sabes? ¿Qué estabas haciendo? ¿Jugando con la Switch? Droide, ¿no? Había un droide fuera, ¿no? Que salió a recibir a Din Djarin y tal. Y sí. Yo pensaba... O sea, yo pensaba que cuando iba a entrar había mandalorianos, ¿no? De su rollo y tal. Y digo, ¿estás sola aquí? ¿Qué haces? No, Kay Sakoff se llama. Pero no nos referimos a la actriz, sino al personaje de Bo-Katan. El personaje de Bo-Katan es el que en las Guerras Clon ya era una piba adulta. Exacto. ¿Sabes? Sí, del 80, Bo-Katan es de nuestra quinta, Skywalker. Fíjate. Es de nuestra quinta. Sí, está en la flor de la vida. In the flower of the life. Pues sí. No como tan, es un periodo. Y por mi parte, bueno, pues poco más, tío. Que me he gozado el capítulo, estaba ya ansioso por esta tercera temporada.
ha sido un capitulazo y ahora con esperando con ganas próximos miércoles y sobre todo lo que dije, ¿sabes? Que qué placer de que ya tenemos nuestro canal y podemos ir ¿no? hablando, haciendo nuestra reseña, qué nos parece cada capítulo que va apareciendo. Sí, de este pedazo de serie. Que yo lo he disfrutado mucho con las otras, con Boba Fett, ¿no? Y con Andor, las de animación, ¿no? Pero esta es mi serie. Esta es mi serie. Sin Obi-Wan, hostia. Perdón por haberme olvidado. Pero esta es mi serie, tío. Esta es mi serie sin ninguna duda. Y yo qué sé. Y veo otra serie, me echo en el sillón, me repocho, tal, así, tranquilito. Y esta era como cuando estás perdiendo jugando a la Play y te pones en modo, ¿sabes? En plan, tranquilo. Y así, yo era así. Viéndolo, o sea, no podía, ¿sabes? Yo disfruto mucho esta serie y flipando, tío. Flipando, ¿no? Un poco más con eso. ¿Tango? ¿Algo que aportar ahí? Ah, pues venga, pues por tres. Pues sí. ¿Expectativas para la semana que viene? ¿Algo que se les ocurra que puede pasar o tal? O yo no. Tú sabes que yo no suelo jugar a esas cosas, ¿eh? Te lo pregunto por ustedes por si tienen algún tipo de idea de lo que puede acontecer. No sé, rápido. Está claro que lo que tiene que Din Djarin ir a Mandalore, pero el rollo de que necesita IG-11, ¿no? Entonces me imagino que tendrá que encontrar esa memoria, ¿no? Ese disco duro que necesita para volver a conectar a IG-11 y llevárselo a Mandalore, ¿no? Porque sin él no se va a arriesgar a ir. Y de resto, pues, no sé, yo a teorizar también muy poco, le paso el testigo a Tango, que sé que le mola lo de teorizar y no sé. Está difícil, porque no veo, en otras temporadas o en otras series lo veo más claro, pero no veo el objetivo final de la temporada. No creo que el objetivo final de la temporada sea salir del exilio. Yo creo que eso quedará en los primeros episodios o a mitad de temporada, una cosa así, y que después la trama será más grande. Entonces, me es muy difícil teorizar porque no tengo nada de información de lo que puede ocurrir después. Es que perfectamente en la primera mitad de temporada puede centrarse en eso, en viajar a Sundari y tal cual todo el rollo, pero, necesita primero al IG-11. Claro, sí. Exacto, primero tiene que recuperar el IG-11. No nos extrañe que en el próximo capítulo tengamos algún tipo de búsqueda de la pieza que le hace falta o algo por el estilo. No lo sé. Lo mismo va y le pregunta a Pelimoto. Lo mismo va a Tatooine a preguntarle a Pelimoto si tiene alguna pieza que le valga. Porque hemos visto en el tráiler que sale Pelimoto también, sale Tatooine. No sé, podría ser, no creo que tan pronto, pero bueno, ahí está la posibilidad, ¿no? Sí. Tendría todo el sentido del mundo. Pues sí. Pues, bueno, pues nada. ¿Quieren ir cerrando ya, señores? ¿Alguna cosita más o lo dejamos ya planchadito? Una horita y cuarto, está bien. Primer capítulo de media hora, llevamos una hora y cuarto, yo creo que está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Vale, pues sí, pues venga, vamos a mandarle ya aquí. Sí, el directo, pues ya saben, queridas momiadas, Sumiri Pachucos, que este video quedará resubido en nuestro canal. Como dijo Javi al principio, suscríbanse, déjanos un like, comenten, etc. A los ambos canales, el Rato Freak, Freaky Flow TV. Muchísimas gracias a la gente que ha estado en el chat. Siempre muchísimas gracias. Y nada, Tango Jin, un placer, como digo, ya poder estar aquí comentando y dando reseñas de este pedazo de serie. Un placer, bro. Ya te digo. Ya te digo, igualmente, bro. Tenía un hype inmenso. Y por culpa vuestra. Esta es culpa vuestra. Esta sí. No, perdón. Esto es gracias a nosotros. Willow fue culpa nuestra. Y esto es gracias exacto, a nosotros. Sí, exacto. Sí, vale. Hay un matiz. Exacto. Lo hemos hecho bien, Javi Juan. Sí, algo tenemos que hacer. Nuestra otra madre, un placer. Qué guay estar aquí comentando esta serie.
cuidado, que mañana. ¡Sí! Sí, seguimos. Seguimos con Bhutan Clan American Style, ¿vale? Mañana ya. 8:30, me imagino, más o menos, misma hora que hoy. Reseña del 1x06. 5. Ah, vale, el de la rima. Pues nada, lo dicho, un placer. Yo estoy encantadísimo. Puro fanboy. Sonriendo todo el puto día. Y cuando vi el capitulazo, más todavía. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Vamos. This is the way. This is the way.